cuando los caídos quisieron destruirnos. Yo protegí el arrecife. Al final, todos se postraron ante mí. Fuimos piadosos. Y les ofrecimos un hogar entre los insomnes. Pero nos respondieron con traición. Ahora se enfrentarán a mi ira. Abrid el arrecife a los guardianes. Ofreced nuestra riqueza como recompensa por esos traidores. Que empiece la cacería. Los guardianes se han hecho más fuertes entre la luz. La destrucción del corazón del Jardín Negro fue sorprendente. Y desafiar a un príncipe de la colmena, valiente. ¿Y ahora nuestra reina los invita a que luchen junto a los insomnes? Los guardianes serían de gran ayuda para enfrentarse a estos lobos traidores. Preparad todos los canales de comunicación. Atención, guardianes. Os habla Petra Benz, de la Guardia Real de los Insomnes. Hay múltiples contratos para objetivos clave de los caídos. Ahora ya podéis acceder al arrecife. Tengo muchas ganas de trabajar contigo. Hace mucho que no hago trabajo de campo, aunque sea con las comunicaciones. Skolas, el último Kel, lidera a los lobos. Quiere hacerse con el control de otra casa de los caídos, la Casa del Invierno. Matará a sus líderes y tomará el mando de sus tropas. Con tu ayuda, lo pararemos en seco. Afecta mi telemetría. Veo lo que él ve. ¿Te apetece coger una de esas barracudas para dar una vuelta? Esas barracudas pesadas llevan minas, aunque no sé cómo usarlas. Los lobos tienen el control de la artillería de la Casa del Invierno. Consíguela antes de que la usen. La semana pasada enviaba mensajes de cortesía. Hoy lanzamos explosivos. Me encanta el trabajo de campo. ¡Tras ellos, guardián! La Casa del Invierno, de los demonios y de los reyes. Todos odian a Skolas. Creen que traicionó a los caídos en la grieta del crepúsculo. Tu espectro está detectando rastros de campos de estasis. Skolas estuvo años en una de esas cápsulas. Debe de ser él. Qué raro. Deberían estar luchando. Si la Casa del Invierno ya se está postrando ante Skolas. ¡Y lo mostrad aquí! ¡Jasku! ¡Takel! Varix, ponte en contacto. ¿Qué acaba de decir?
Sí, sí. En tu lengua dijo: los lobos permanecen firmes. Ríndete ante el Kel de todos los Kels. ¿Kel de los Kels? ¿Se ha ascendido a sí mismo? La leyenda del caído. Se considera un profeta, tal vez. ¿O se le ha ido un poco la cabeza? Nos estamos acercando. La señal criogénica es más fuerte. ¡Ese es el Kel! ¡Acaba con él, guardián! Y se fue. El Ketch ya ha salido de órbita. No pasa nada, guardián. Lo encontraremos. Todavía quedan muchos lobos allí. Será mejor que acabemos con ellos. Impresionante arsenal. Varix, ¿qué es esta cosa? Cañón de quemado. Poderoso y muy escaso. Extraño. Por un momento he detectado energía Vex por todo el lugar. Y en cuanto a ti, qué buen trabajo. Me alegra conocer a un guardián que supera mis expectativas. Vuelve al arrecife. Invierno ahora sirve a Skolas y los lobos solo acaban de empezar. Antes de ganar el título de emisaria de la reina, serví con ella en las guerras del arrecife. Los colmillos silenciosos son asesinos. Unas joyas. Durante la guerra, iban tras nuestros comandantes. Harán lo mismo con la casa de los demonios. No obstante, Varix y yo nos conocemos sus trucos. Podremos con ellos. Creemos que se reúnen en las puertas del cosmódromo. Será mejor que los encontremos antes de que hagan lo que mejor saben hacer. Atentos. En la guerra, lideré un ataque contra los colmillos durante el alzamiento de Cibeles. Matamos a casi todos. Creo que fue la razón por la que ganamos. Varix, ¿por qué han colocado tantas trampas los demonios? Los demonios pueden detectar señales igual que nosotros. Pueden saberlo. Los lobos tienen su esencia. Los colmillos seguramente ayudaron a Skolas a escapar. Pero se dice que fue la reina quien lo entregó a los nueve. ¿Cómo pudieron estos permitir su huida? Estamos detectando... sí, señales de los lobos, más allá de la muralla. Esos deben ser los colmillos. Alerta, guardián. Buen trabajo. No permitiste a Skolas acceder a la casa de los demonios. Pero hay otra casa. Me aventuro a pensar que ahora va detrás de los reyes.
La Casa de los Reyes es única entre los caídos. Reservados y peligrosos, se esconden en la sombra del cosmódromo, esperando, maquinando. Si Skolas puede hacerse con la Casa de los Reyes bajo su estandarte, tendremos un gran problema. Maldita sea, estoy recibiendo interferencias de allí abajo. Aguanta, guardián. Intenta identificar qué causa la interferencia. Escóralo. Skolas está produciendo interferencias con los grandes sirvientes. Táctica bélica del arrecife. Avanzada. Pueden engañar a Petra, pero no a mí. Yo te serviré de guía. El sirviente causa interferencias. ¡Acaba con él! Las señales siguen afectadas. Los lobos deben de tener un segundo sirviente. Avanza y encuéntralo. Fui escriba de la Casa del Juicio para la Casa de los Lobos. Skolas era despiadado, incluso para ser un Kel caído. No podía soportar su odio. Es bueno trabajar contigo. Los caídos nos hemos echado a perder, ¿sabes? Excelente. No sé qué has hecho, pero ya me llega tu señal alta y clara. Varix, ¿estás con nosotros? Sí, sí, estoy aquí. Los reyes también verán la manada de lobos. No les va a gustar. Los lobos se acercan a un antiguo puesto de mando más allá de la base de lanzamiento. Debe de ser allí donde se esconden los reyes. En la grieta del crepúsculo, los demonios, los reyes y la Casa del Invierno unieron fuerzas para tomar la ciudad. La Casa de los Lobos podría haber cambiado la suerte para los caídos, pero mi reina lo impidió. Estás aquí para negarle a Skolas la Casa de los Reyes. No lo saben, ni les importa. Intentarán matarte. Acaba con ellos antes. Estoy detectando mucha actividad del puesto de mando. Creo que soltaste al sirviente que producía interferencias justo a tiempo. Si los reyes detectaron a los lobos antes del ataque, Skolas habrá encontrado a su adversario perfecto. Los lobos están muertos y los reyes, bueno, aún son un gran peligro para la ciudad. Pero no trabajan para Skolas. Para mí esto es una victoria. Vuelve, guardián. La Casa de los Lobos está en marcha. Están rodeando fortalezas Vex por el sumidero de Istar. Todos los soldados bajo su mando están allí abajo. O Skolas se ha vuelto completamente loco, o es una genialidad táctica. Me encanta el trabajo de campo, pero esta cacería debe concluir. Ahora.
vas a ser poca. ¡Descubrirá de ropa! Skolas dijo: soy el Kel de los Kells. Las casas deben arder. Todos se postrarán ante el estandarte de los lobos. Estoy recibiendo una señal cruzada de los caídos con otra de código Vex. No sé qué estará haciendo, pero nunca he visto nada igual. Está cabreado. Vale, esa no es buena señal. Los lobos están atacando la cámara de cristal. ¿Qué está planeando Skolas? Han conseguido entrar en la cámara. Ve allí, guardián. Debemos pararlos. Skolas se ha vuelto loco de verdad. He visto informes de los cuervos del príncipe Aldrin. Informes sobre tecnología de la cámara. Algo realmente espantoso. Mal, muy mal. Lobos intentando destruir oráculos. Cuadrados grandes y luminosos. Guardián, destruye los oráculos. Destrúyelos pronto. El oráculo ha aparecido. Un oráculo. Destrúyelo. Varix, buen trabajo. Guardián, mejor aún. Acaba con los lobos que quedan y volvemos a hablar. Así que Skolas quería usar a los oráculos para infiltrarse en la red Vex. Esto es más que una cacería. Una casa de los caídos con tecnología Vex es una amenaza para todo el sistema. Las cosas son más sencillas ahora, ¿sí? Encontramos a Skolas, acabamos con el Kel de los Kells. O los lobos acaban con nosotros. Nuevas órdenes de la reina. Quiere a Skolas vivo. Yo debo obediencia a la reina, por supuesto. Esto lo hace todo un poco más difícil, nada más. Serás la punta de la lanza. Ven aquí abajo, encuéntralo y apunta bien. Estaré cerca con un grupo de captura de los cuervos del príncipe Aldrin. El equipo y yo nos hemos asentado en un cañón a pocos kilómetros de la ciudadela. Cuando lo encuentres, estaremos listos. Entonces intentó conquistar otras casas de los caídos y falló. ¿Se tratará ahora de las armas? ¿Querrá equipar a los lobos con herramientas de guerra Vex? Si Skolas cree que es el Kel de la profecía, el armamento podría definir esta batalla. No estoy segura de qué persigue, pero tengo pistas sobre esa señal. Está allí arriba, en lo alto de la torre. Ya puedes ir escalando, guardián. Fuerte distorsión gravitacional en tu posición.
junto a Skolas durante gran parte de las guerras del arrecife. Ahora estoy junto a ti. Y eso sienta bien, supongo. El peche de Skolas. Ha llegado la hora, guardián. Esta tecnología, Vex, encaja con una marca de la cámara de cristal. Estas máquinas aparecen y desaparecen. Mucho cuidado. Te estás acercando. Los cuervos y yo estamos en camino. ¿Cómo? Guardián, hay decenas de nuevas señales de lobos. Y el número sigue creciendo. Es tecnología, Vex. Skolas. Está haciendo reaparecer a toda la casa de los lobos a través del tiempo. Dijo, os arrebaté el don de la libertad, los secretos espaciotemporales. La casa de los lobos será eterna. No tiene a dónde huir. ¡Acaba con él! La casa de los lobos está acabada. Espera a recibir órdenes. Os habla Mara Sov, reina de los insomnes. Guardián. Cuando viniste aquí por primera vez en busca del Jardín Negro, me pareció que eras tan solo una mota de luz, extraviada lejos de su viajero. Ahora compruebo que estaba equivocada. Acepta mi gratitud y la promesa de una recompensa a tu medida. Petra, tráeme a Skolas. Captura confirmada. Casi siento pena por Skolas. Las conversaciones con la reina pueden ser muy duras. Bueno, te espero en el arrecife para darte tu recompensa.